Pero estaba. Ah. Buenas noches. Buenas noches. Nada, está bien. Allá es feliz. No encontraron tráfico. Buenas noches, bienvenidos, un gusto nuevamente estar en la sesión de este día. Vamos a iniciar el desarrollo del Noche tema con nosotros. buscar. Buenas noches, un gusto. Vamos a
iniciar con estas herramientas o comandos de buscar y reemplazar. Lo bueno de estas herramientas es que no solamente nos permiten buscar, ¿verdad? Sino que de pronto nosotros queremos buscar y seleccionar celdas que cumplan condiciones específicas. Ya tenemos nuestros datos y de pronto queremos localizar o ubicar celdas con un determinado tipo de condición. Y utilizamos para eso entonces el comando ir a, para buscar y seleccionar rápidamente todas las celdas que contienen tipos específicos de datos, como fórmulas. Además, use ir a para buscar solo las celdas que cumplen criterios específicos, como la última celda de la hoja de cálculo que contiene datos o formato. Se seguirán estos pasos que para empezar debemos estar situados, ¿verdad? En donde en alguna de las celdas de interés se pueden realizar cualquiera de las siguientes acciones. Para buscar celdas específicas en toda la hoja de cálculo, haga clic en cualquier celda. Para buscar celdas específicas dentro de un área definida, seleccione los intervalos, filas o columnas que desee. Sugerencia para cancelar una selección de celdas, haga clic en cualquier celda de la hoja. Eso es como básico. Número dos, seleccione en la pestaña de inicio. Aquí se encuentra en este grupo de comandos, en el comando edición, en el grupo de edición. Y aparece buscar y seleccionar. El método abreviado de teclado, control G para las versiones en inglés. Control I para las versiones en español. Número 3, haga clic en especial. Número 4, en el cuadro de diálogo irá especial, haga clic en una de las opciones siguientes. Hay varias opciones que se pueden seleccionar. Aquellas celdas que contienen comentarios, queremos ubicar esas celdas. Ubicar esas celdas que tienen constantes, que tienen fórmulas, las celdas en blanco. Queremos ubicar las celdas de la región actual, como del rango de trabajo. Ubicar si es que existe algún tipo de matriz en un determinado espacio de trabajo. Si hay objetos, de alguna manera, algunas veces uno no logra ver quizás algunos tipos de objetos gráficos que puedan existir en la hoja. Y este comando nos permite ubicarlos, pese a que no sean visibles, pero los va a buscar a donde estén. También podemos ver la diferencia de cantidades, digamos, diferencias de fila. Podemos también ver diferencias de valores en columnas seleccionadas. Podemos hacer como una comparación de valores, si hay valores diferentes, si hay valores iguales. Podemos darnos cuenta también de cuáles son las celdas a las que hace referencia la fórmula de la celda activa. Podemos darnos cuenta de las celdas precedentes o de datos que alimentan a una fórmula en una determinada celda. Podemos también darnos cuenta de esas celdas con fórmulas que hacen referencia a la celda activa. Esas celdas dependientes, que si estamos ubicados en una celda, podemos darnos cuenta de que esa celda está alimentando a otro tipo de celdas con otro tipo de fórmula. El comando también permite que nos vayamos a la última celda. Esto es equivalente como cuando nosotros presionamos en control, la combinación de teclas control fin
Esto es equivalente si queremos ir a la última celda que Excel ha reconocido como celda de trabajo. Si queremos ver solo celdas visibles, porque de pronto hay algunas que están ocultas, por ejemplo, cuando se aplican filtros, se ocultan algunas. Y esta permite que solo se puedan seleccionar las celdas visibles. Podemos ubicar celdas que tengan formatos condicionales, celdas que tengan validación de datos. Y vamos a ver entonces todas las opciones que este comando nos permite hacer. Lo usual que tenemos ventas trimestrales de 15 vendedores. Y estamos hablando de este comando. En la pestaña Inicio, en el grupo de edición, buscar y seleccionar. Opciones, está la primera de buscar con su respectivo atajo de control B. Buscar texto. Aquí pues precisamente escribimos lo que andamos buscando. Vendedor. Si presiono Enter, pues simplemente me va a llevar a la celda donde dice vendedor. Presiono en este botón de opciones. Estas son las opciones como las demás que tiene, ¿verdad? Que si queremos nosotros buscar con algún tipo de formato. Si activamos, por ejemplo, que andamos buscando un texto que estrictamente busque que el texto está en mayúsculas incluidas, que las reconozca. Si queremos, lo activamos. Si queremos, también activamos la casilla de coincidir con el contenido de toda la celda, que lo busque exactamente como se ha escrito. Yo lo escribí en minúscula y me localizó el texto a pesar de que esté en mayúscula. Se puede buscar dentro de la hoja o del libro, filas o columnas, o se puede buscar un determinado texto en alguna fórmula, un simple valor, una nota, un comentario. La siguiente pestaña es reemplazar. Si en lugar de que diga vendedor, yo lo quiero reemplazar con vendedores. Y ahí lo mismo, ¿verdad? Que me lo busque dentro de alguna hoja o libro. Que lo busque por filas o por columnas, que lo busque en el caso de reemplazar, solo nos va a reemplazar en fórmulas, no en las opciones que nos aparecen aquí. Aquí se pueden hacer búsquedas en cuatro elementos. Y aquí solo se pueden hacer reemplazos en fórmula. Si presiono aquí en opciones, igual tenemos como estas opciones que aparecen, que las podemos activar como para restringir un poco más la búsqueda o el reemplazo. Si presiono reemplazar todo, muy probablemente en todas estas donde diga vendedor 1, 2 hasta el 15, va a decir vendedores 1, 2 hasta el 15. Voy a presionar solamente donde dice reemplazar, porque si le doy reemplazar todo, puede que no tenga sentido los reemplazos que pueda hacer. Luego tenemos buscar reemplazar que están en la misma ventana. El ir a, que el atajo es control I. Aquí nosotros podemos decir, queremos ir, por ejemplo, a una determinada referencia.
referencia a nombre de celda, puede ser, ¿verdad? Nombre de rango, nombre de lo que sea, ¿verdad? Podemos ponerle, por ejemplo, queremos ir a la celda M40. No lo vemos porque aquí en el cuadro de nombre dice que se ha ido a la M40, mas no lo hemos visto porque voy a mostrar las columnas de acá. Hago clic sobre la F y arrastro hacia la derecha, clic derecho, mostrar. Lo mismo para las filas. Clic sobre el 18, arrastro hacia abajo, clic derecho, mostrar. El atajo decía que era control I. Estoy en la celda B3 y quiero ir a la celda, por ejemplo, X130. Enter. De una sola vez navegamos hasta la celda X130 y aquí está en el cuadro de nombres. Control inicio para irme hasta el inicio. Control I. Queremos, por ejemplo, seleccionar. Si yo escribo A, dos puntos A, Enter, me selecciona toda una columna. Control I nuevamente. Si escribo, por ejemplo, dos puntos, dos, me selecciona toda la fila dos. Y son formas como atajos o maneras rápidas de hacer este tipo de selecciones o de llegar a un tipo de celda. Si le escribo B2, 2 puntos, E17, me selecciona pues el rango. Controlí nuevamente y así podemos nosotros ir escribiendo. Ir localizando alguna celda en específico, algún rango en específico. El botón de especial ofrece varias opciones. El objetivo de este comando es localizar celdas que tengan un criterio específico, celdas especiales. De pronto queremos seleccionar aquellas celdas que tengan notas. Pues en este momento, ninguna de estas celdas tiene notas, porque si dejo esto sin moverlo como está, seleccionar notas, aquellas celdas que tengan notas, presiono aceptar, me muestra un mensaje que dice que no se encontraron celdas. Por ejemplo, yo puedo agregar una nota y aquí, por ejemplo, en la celda B2, clic derecho. Nueva nota. De pronto uno, sobre todo cuando son archivos compartidos, ¿verdad? Quiere dejar tal vez una nota al compañero. Revisar nombres, por ejemplo. Esa ya es una nota. En el mes 3 puedo dejar otra nota, clic derecho, nueva nota. Revisar cantidad. Y se distinguen las celdas por ese triangulito rojo que se queda en la esquina. Como aquí solo tenemos datos de muestra, pero ya cuando nosotros utilizamos nuestras bases de datos con tantos datos, muchas veces no logramos ver ese tipo de celdas que tienen notas. Presionamos Control I, especial. Seleccione notas, aceptar y nos va a seleccionar las celdas que contienen notas. Control I especial, que nos seleccione las celdas que tienen constantes, datos constantes y se activan estas casillas. Sean estas constantes de números, de texto, de valores lógicos, de errores. ¿Qué pasaría si lo dejo así? Aceptar. No me seleccionó nada porque yo previamente
tenía seleccionadas estas dos celdas que yo no las desmarqué. Recuerde que para deseleccionar simplemente se hace clic en otra celda. Lo que acaba de hacer es que me buscó valores constantes solamente en esas celdas seleccionadas. Hago clic en otro lado, control I especial, antes, aceptar. Y todos los datos que contiene este rango de datos son constantes, es decir, nunca van a cambiar. Son datos que han sido ingresados directamente a la celda o copiados y pegados de alguna forma. Pero que todos estos datos son constantes, no van a cambiar nunca, a menos que se haga manualmente, un cambio manual. Si solo le dejo constantes de números, solo me va a marcar el rango donde hay números constantes. Clic en otro lado para poder practicar la otra opción, constantes de texto. Y selecciona las celdas con constantes de texto. Clic en otro lado. Constantes de valores lógicos, no me va a seleccionar nada. Se encontraron celdas. Los valores lógicos para Excel son los verdaderos y falsos. Valores lógicos. Voy a hacer un ajuste. Y voy a escribir verdadero. Ahorita esto no tiene sentido, solo lo estoy haciendo para la explicación. Estos son valores lógicos para Excel. Verdadero, falso. Hago clic en otro lado, control I, especial. Constantes, valores lógicos. Y me selecciona las celdas que tienen valores lógicos constantes. Yo he ingresado esos valores directamente a la celda. Errores, no hay errores, pero digamos, tal vez para que me dé un error, voy a hacer esto, digamos, por algo. Que me dé error. Vaya, algo que seguro es un error, es eso entre cero. Eso es un error. ¿Ses? Vea que me quedé en otra celda, ¿verdad? Lo estoy haciendo así para que se vea que se ubica directamente en la celda que se le indica. Otro lío especial. Aunque creo que no me lo va a tomar porque estoy hablando de constantes, errores. No lo seleccionó porque esto no es una constante, ¿verdad? Si yo lo escribo, voy a dar lo que sabemos que es para deshabilitar. Para deshabilitar una fórmula. Vaya. Debería de marcarlo ahora si me quedo acá porque ya quedó como un valor constante porque antes tenía una fórmula. Constantes errores. Y ahora sí lo marca porque es una constante, es un valor que está directamente, que nunca va a cambiar. Aunque se manipule otra cosa, nunca va a cambiar porque es un valor constante. Y las celdas con fórmulas tienen las mismas acciones. Celdas con fórmulas que tengan números, texto, valores lógicos y errores. Si dejo esto sin cambiar nada, aceptar.
No se encontraron celdas porque, pese a que hay números, esos números no están con fórmula. Esos números no son el resultado de una fórmula, sino que son, ya lo vimos con esta opción, que son números constantes. Entonces voy a poner algunas fórmulas de números, de texto, los valores lógicos que sean con fórmula y no directamente ingresados en la celda. Y los errores que en este caso sí, lo que hice anteriormente sí me lo marcaría porque la fórmula fue la que provocó un error. Texto, valores lógicos y errores. Me voy a posicionar acá, voy a hacer esto, selecciono el rango, le voy a poner aquí suma. Selecciono el rango con las celdas donde quiero la suma. Al Shift 0 y ya tengo celdas con fórmulas, que está con la función suma, ya es una fórmula. Si escribo un texto, pero con fórmula, ¿verdad? Dice, es la fórmula texto que en una de las clases les mostré, por ejemplo, lo que hacía. Una de las cosas que podía hacer esta fórmula o esta función texto que dice que convierte un valor en texto con un formato de número específico. Y en ese momento yo tenía fechas, ¿verdad? Digamos que voy a escoger este valor y le voy a dar un formato. Voy a ver si esto me va a ser funcional. Si no, voy a escoger alguna otra. Allí ya tenemos una fórmula. La sintaxis o el formato en este momento no me ha funcionado, pero ¿y si no podemos usar otra que se llama esta, que dice que la fórmula texto devuelve una fórmula como una cadena, aprovechando que tenemos una celda con fórmula? Fórmula texto, ya vamos a tener dos, ¿verdad? El argumento de esta función es referencia, por ejemplo, esa celda. Entonces, lo que hace esa función es que me trae la fórmula utilizada en esta celda. Y aquí también tengo la fórmula texto. Me quedo en otra celda, control I, especial, celdas con fórmulas. Si yo dejo todo activo, todavía me falta, ya puse celdas con fórmula de números, ya puse una función texto, dos funciones de texto. No he puesto fórmulas para valores lógicos ni para errores, aunque para errores ya hice, por ejemplo, un ejemplo, digamos, aceptar. Mire lo que marca. Como dejé todo marcado, ubíqueme esas celdas que tienen fórmulas con resultados numéricos y donde haya una función texto. Y me marcó las celdas. Y las otras son valores lógicos y errores. Voy a regresar a forzar un error que dijimos que esto. A ver, ¿qué error me da eso? Que eso no debería de darme nada. Ok. Esos son errores. Yo hice una selección de los 3 meses. Tal vez el error no está en seleccionar las tres celdas. El error ya sabemos que es una división entre cero, que siempre nos va a dar error. Para los valores lógicos, voy a hacer aquí otra, valores lógicos con fórmula. Yo aquí puedo poner, por ejemplo, hacer una comparación. ¿Es este valor, por ejemplo? ¿Es este valor
La comparación, los operadores de comparación es el mayor, el igual, el menor, el diferente. Esos son los operadores de comparación. Entonces puedo decir, voy a comparar esa cantidad si esa cantidad es mayor a 3.000 o menor a 3.000. Quiero ver, en todas no va, no, entonces lo voy a poner mayor porque no vamos a tener mucho el, como todas eran menores a 3.000, mayor a 3.000. O mayor a 2.000. Porque si no, voy a tener el mismo efecto, puesto que aquí no. Si le ponía mayores, todos me iban a dar falso. Si le ponía menores, todos me iban a dar verdadero. Entonces, una cantidad promedio, esto es una prueba nada más, es ese valor mayor a 2.000 y me ha dado un resultado lógico. Y ahí, pues, me dice. Como recuerde que si arrastro la fórmula me va comparando. ¿Es este valor mayor a 2.000? Verdadero. ¿Son estos valores mayores a 2.000? Falso. ¿Verdadero? Sí, son mayores a 2.000, menores a 1.000. Ya son valores lógicos que me los ha dado una fórmula. Y los errores, ¿verdad? Entonces me quedo por acá, por ejemplo. Control I especial, celdas con fórmulas. Voy a desmarcar estos porque ya vimos que los marcó, que me marque las celdas donde hay valores lógicos y errores con fórmulas. Y justamente marca, ¿verdad? Las celdas que tienen una fórmula con un resultado lógico y las que tienen errores. La otra dice que son celdas en blanco. Si yo lo dejo en este momento así, que me seleccione las celdas en blanco, me ha seleccionado, vea que no me seleccionó, ¿por qué no me seleccionó las otras? Aquí me seleccionó hasta aquí abajo. Y aquí no me seleccionó estas. Pese a que yo me quedé en una celda X, en una celda cualquiera. Excel detecta la región en la que se ha trabajado. A pesar de que, por ejemplo, en estas, pareciera que en estas filas no se ha trabajado, pero como si Excel, si aquí se escribió algún dato y se borró, que para la memoria de Excel todavía existe, a pesar de que es porque Excel detecta que algún tipo de edición hubo en esa celda, que lo borramos fue otra cosa. Escribimos algo aquí, pero lo borramos. O sea, para nosotros es como que no está, pero para Excel es una celda editada, a pesar de que ya no hay nada, hubo una edición en algún momento, que se puso algo y se borró. O sea, eso ya es una acción. Entonces, detecta que hasta aquí llegue el rango. Y por eso es que solamente esas nos ha marcado como celdas en blanco. Pero si yo le digo directamente que solo me busque celdas en blanco de aquí, selecciono el rango del que yo quiero que me localice las celdas en blanco. Celdas en blanco. Solo me muestra las celdas en blanco. Y quizás aquí quiero aprovechar. Un ejemplo que yo ponía, yo estaba hablando de ese ejemplo y fíjense que esta es otra cosa que ya más adelante la vamos a ver. Yo en ese momento les estaba dando el ejemplo de celdas en blanco y es que ni siquiera habíamos visto esto, no habíamos llegado a esto, pero el ejemplo que yo les pongo, lo voy a retomar. En ese momento les explicaba yo que teníamos, por ejemplo, aquí decía norte, por aquí decía sur y que por aquí decía centro. Entonces, que seleccionábamos el rango hasta el 17. Y claro, si yo selecciono el rango, allí me va a mostrar las celdas en blanco. Y justamente me ha marcado solo las celdas en blanco. En ese momento, lo que yo no hice es que como lo que queríamos en ese momento
es rellenar estas celdas con el valor de arriba. Le voy a poner acá el igual. Voy a seleccionar el valor de aquí arriba. Voy a presionar Control Enter. Y ahora tengo el relleno más rápido. Y eso era lo que estábamos viendo en ese momento. Entonces, de aquí se viene la utilidad de localizar celdas en blanco y de rellenar si tenemos estos casos, ¿verdad? En ese momento yo les ponía ese ejemplo. Región actual. Sí, Samuel, adelante. Con el ejemplo que acaba de poner de rellenar las celdas en blanco, solo si se llega a borrar el contenido de la celda donde se tomó el dato, cambiaría siempre las celdas a blanco, ¿verdad? Sí, porque como estamos tomando una referencia. Ajá. Sí, porque fíjese que como va aquí en la K3 dice norte, ¿verdad? Pero ya en la K4 dice igual a K3. Entonces, si yo me voy desplazando hacia abajo, me va cambiando la referencia. Entonces, sí, o sea, si yo borro este, ajá, voy a tener ese resultado. Entonces, ahí quizás ustedes valoren, ¿verdad? Si realmente les funciona hacer un relleno así o como lo hicimos en esa clase, que lo que hicimos fue aquí rellenar hacia abajo, ¿verdad? Pero tenemos que seleccionar el rango, ¿verdad? Rellenar hacia abajo. Eso fue lo que hicimos ese día. Entonces, ustedes tienen como las dos maneras para que prueben, ¿verdad? Bien. Región actual, que me seleccione la región actual. Y ya vean ustedes, ¿verdad? Me está seleccionando la región que Excel reconoce como región de trabajo en este momento. Claro, Samuel, con gusto. Matriz actual. No se encontraron celdas, dice que tengan una matriz. Nosotros quizás el concepto básico de matriz es simplemente un conjunto de filas y columnas y uno dice, esto ya es una matriz. Excel reconoce como matriz lo siguiente. Fíjense que esto que yo hice acá pareciera que es matriz. Voy a hacer una modificación. Es matriz porque pareciera, ¿verdad? Yo estoy seleccionando un rango de celdas de la C4 a la E4. Pero Excel reconoce como matriz cuando se le evalúa presionando, voy a presionar Enter porque esto, aquí lo que ha ocurrido es un desbordamiento. Algunas veces conviene, algunas otras veces no conviene. Fíjense en el contenido de la celda G4 y fíjense el contenido de la barra de fórmulas. He desplazado a la celda H4 y vea la barra de fórmulas. Donde hice la fórmula está en negrita. El desbordamiento aparece en gris y en la otra también. ¿Y por qué me rellenó tres celdas? Porque tres celdas originalmente yo seleccioné. ¿Cuál es la diferencia? Para evaluar fórmulas matriciales, lo voy a escribir aquí, si en algún momento le sirve. Esto no es parte del curso, pero evaluar fórmulas matriciales, usted tiene que presionar la tecla Control, la tecla Shift, más la Enter para evaluar fórmulas matriciales, porque no es lo mismo que yo haga una fórmula como esta y presione un simple Enter. Voy a tener un resultado y usted lo sabe.
Pero una fórmula matricial, tengo que presionar Control Shift Enter. Si edito esa fórmula, para que no nos dé entre 0, vaya, que nos dé entre 3 para sacar el promedio, aunque allí no creo que igual me dé algo, pero vamos a ver qué pasa porque yo lo que quiero es que vea en la evaluación de una fórmula matricial. Control Shift Enter. Note que Excel automáticamente le ha asignado llaves que yo no se las escribí, sino que como presioné la combinación Control Shift Enter, me ha dado un resultado. Solo quiero saber qué es eso, qué es ese resultado. Quiero ver, es, no sé qué es. Yo suma. Quiero ver el 4 entre. Quiero ver si es. Ahorita solo quiero comprobar si eso es lo que ha hecho. No. Ah, sí. Ah, pues sí, eso ha hecho. Lo que ha hecho con esta fórmula, porque en este momento no me interesaba que diera, sino que solamente que ustedes vieran cómo evaluar la acción matricial de Excel. Entonces, lo que está haciendo es que la celda de C, a pesar de que aquí dice C4, dos puntos de 4, el 713 entre 3, 1101 entre 3, 2183 entre 3, Control Shift Enter. Y por eso es que, y aquí está, este es el resultado de esto entre 3, esto es de esto entre 3 y esto entre 3 es eso. Porque así se lo dejé, pues. Y vea hoy, yo solamente presioné Enter, pero ya Excel lo ha evaluado como fórmula matricial. Y me dice en el mensaje que no puede cambiar una parte de una matriz. Quizás esto, voy a presionar Control Shift Enter nuevamente, quizás esto le puede servir cuando en verdad quiera tener como un poquito de seguridad en sus datos. Porque usted sabe que si yo modifico, si quiero modificar eso, simplemente Excel me lo acepta. Esto es una fórmula. Excel me lo acepta y aquí no pasa nada. O sea, yo borro un valor de aquí y simplemente el cálculo aquí cambia. Eso es como lo normal, lo básico, lo tradicional, pero esta de evaluación matricial le puede dar un poquito de seguridad. Digamos que aquí me voy a ubicar en la celda C20, por ejemplo, y le voy a escribir que quiero la suma de los mismos valores de esta misma suma. Cierro el paréntesis, pero en lugar de presionar Enter, voy a presionar Control Shift Enter. Desde el momento que hay llaves asignadas acá es porque Excel ha evaluado esa fórmula como matricial. El resultado es el mismo. Yo le puedo cambiar el formato. Yo borro una cantidad de acá y vea. A ver, aquí no me lo ha tomado como matriz. Siguió dándome el mismo dato. No lo hizo como acá, ¿verdad? Que aquí me afectó la matriz. O sea, aquí me afectó. No podía yo no puedo cambiar aquí un valor. Yo le quiero poner ahí un cero y no me lo permite. Ese es el objetivo. Aquí, lastimosamente, no me funcionó, pero en otros, digamos, voy a hacer un ejemplo un poquito más común, aunque quiero ver, me voy a traer estos dos ramos. Voy a traer para acá, no más para hacer el ejemplo, aunque ya yo creo que el concepto de matriz ya le quedó claro. Por decir algo, si queremos hacer una multiplicación de esto por esto, ya sabemos. Simplemente hacemos un arrastre
Y ya tenemos la multiplicación de eso por eso. Y como estamos hablando de matrices, ¿verdad? Aquí lo que hice fue una fórmula básica de celdas. Una celda por otra celda. Si yo ya aplico una matriz y digo igual a toda esta matriz multiplicada por toda esta, control shift enter, ahí ya me aparece, a ver, voy a hacerlo sin control shift primero, pero ya lo vio, ¿verdad? Usted ya creo que ya se familiarizó, ya comprendió cómo es que, a ver, aquí lo que les explicaba. Aquí no hay una evaluación matricial por parte de Excel, simplemente ha habido un desbordamiento. Y se puede dar cuenta en eso, en la barra de fórmulas se puede dar cuenta, ¿verdad? Hay un desbordamiento que si yo modifico el contenido de ese rango con un desbordamiento, me afecta todo el rango. No así si yo quiero hacer algo aquí, ahí no pasa nada. Entonces son como conceptos que utiliza Excel que usted los puede ir comprendiendo en qué momento le pueden servir, en qué momento los puede usar, dónde cree usted, y para que vaya viendo usted la diferencia de cómo se comporta. Entonces voy a ir a especial y, digamos, voy a seleccionar matriz actual. Porque no estoy dentro de la matriz, o sea, no estoy dentro. Si yo me quedo aquí, que yo sé que esto sí me lo ha evaluado como matriz, si me quedo aquí, me lo debería seleccionar. Y justamente me ha seleccionado que eso es una matriz. Objetos. Ahorita no hay objetos, pero algunas veces suele pasar que tenemos, voy a insertar, por ejemplo, algún objeto. Algunas veces estas cosas uno no las ve, las voy a poner casi invisibles. Le voy a dar un relleno de forma que esté sin relleno y le voy a poner un contorno que sea sin contorno. Ahí nadie se da cuenta que hay un objeto, a menos que casualmente uno pase el mouse por ahí y mire algo diferente y ¿qué pasó ahí? Algo pasa por aquí, no se ve nada. Y pues esto puede estar lleno de objetos. En este momento invisibles. Que me seleccione esas celdas que tienen objetos. Y ahí es donde nos damos cuenta y algunas veces no lo veíamos como hace un momento, ¿verdad? Y eso hace que los archivos se vuelvan bien pesados porque de pronto no nos damos cuenta si hay algunos objetos. Entonces, ya que nos dimos cuenta que este comando nos ayudó a localizar esos objetos, pues simplemente los suprimimos. Diferencias entre filas. Voy a seleccionar, por ejemplo, estos 2 meses. Diferencias entre filas. Aquí todo el rango me lo ha mostrado, todo el rango me marcó porque todos los números son diferentes a ese. Pareciera como que si hubiera confusión, ¿verdad? Porque uno dice, pero si habla de filas. Pero en verdad sí hace la comparación, ¿verdad? Entre su fila o su misma fila. Digamos que voy a poner ahí 1363. Voy a marcarlos. Voy a poner otro para que se logre ver 854. Ahí ya tengo por lo menos dos números iguales. Diferencias entre filas.
Y mire que me ha seleccionado los valores diferentes. Y los valores iguales no los ha seleccionado. Eso se torna interesante algunas veces. Y, por ejemplo, en la otra donde dice diferencias entre columnas, por ejemplo, estas dos. Igual, voy a igualar un valor para verle el efecto. Ahí ya tengo valores iguales. Selecciono esas diferencias entre columnas. Que me seleccione los valores diferentes. Y justamente me seleccionó esos dos valores diferentes a los que yo quise comparar. No me seleccionó este porque no es diferente. Celdas precedentes se activan las opciones directamente relacionadas o todos los niveles. Celdas precedentes. Se encontraron celdas precedentes. Me voy a ubicar en una celda donde sí hay una fórmula porque a eso se refiere. Celdas precedentes. Y lo que hace es que como me quedé en la celda que tiene fórmula, me marcó las celdas que preceden o que alimentan esta fórmula. Celdas dependientes. No se ha encontrado porque esto no está alimentando otra celda. Pero si, por ejemplo, yo digo aquí, promedio de ventas. Y lo escribo acá. El promedio lo vamos a sacar de estas tres celdas. Este ya es un promedio. Y esta celda está tomando este valor de aquí. Por lo tanto, este valor está alimentando a este. Me tendría que marcar celdas dependientes. Me voy a quedar siempre en esa celda, que ya vimos que las precedentes son estas y la dependiente me tendría que marcar la siguiente. Veo ustedes que se hizo el salto. Pero si yo todavía quisiera darme cuenta exactamente cómo está estructurada, cómo están estructuradas las fórmulas, voy a la pestaña Fórmulas y aquí que es, esto es un poquito mejor, es bastante parecida a la opción que acabamos de ver. Rastrear precedentes. Me quedé en esa celda y lo que me está indicando es que estas tres celdas están alimentando a esta celda. Rastrear dependientes. Aquí en esta celda no tiene dependientes, pero si me quedo aquí en esa cuando yo sé que sí hay dependientes, entonces me dice, esta celda es de esta depende este valor. Entonces ahí, si ustedes quieren ver cómo cuáles son esas celdas que están alimentando una celda, de dónde vienen esos valores, pues ahí lo pueden notar. Puede quitar las flechas cuando ya no lo necesite. Y la última celda, que es equivalente a presionar control fin, dice que la última celda que reconoce como que ha habido algún tipo de edición es la celda P37. Control inicio, se me va a la A1, control fin, se me va justamente a la misma celda que acabamos de descubrir con la última celda. Solo celdas visibles. Voy a aplicar filtro acá. Voy a regresar a la pestaña inicio. En ordenar y filtrar, voy a aplicar un filtro y voy a filtrar, qué sé yo, el vendedor 1, el 11, esos dos. Ahí hay celdas ocultas. Si yo selecciono eso, digamos,
yo copio y me lo quiero llevar a otro lado, aquí, control V. Me había quedado en memoria esto, es que no presioné control C. Selecciono este rango, control C, control V, y me muestra lo mismo que he marcado, ¿verdad? Pero digamos, aquí se nota como si estuviera abarcando o seleccionando las filas ocultas. Este es un efecto visual. Fíjese cómo está ahorita y si yo selecciono solo celdas visibles, porque como dice que lo que va a hacer es seleccionar solo celdas visibles. Nota usted que hay una diferencia entre el sombreado. Hay una diferencia en el sombreado. Entonces eso es lo que le está seleccionando. Por si en algún momento tienen ese problema de que a lo mejor le está seleccionando filas ocultas, puede hacerlo. Bueno, pero lo bueno es que van a poder repasar algunas clases. De ahí tenemos celdas con formatos condicionales. Si tuviéramos celdas, ahorita pues no hay celdas. Voy a quitar el filtro, voy a borrar el filtro. Si tuviéramos celdas con formatos condicionales, pues nos las marcaría, ¿verdad? Si dijéramos, este rango de celdas va a tener un formato condicional cualquiera, un formato de una escala de color como esa. Control I, especial, celdas con formatos condicionales y me marca o me selecciona justamente las celdas con formatos condicionales. Y luego vienen las celdas con validación de datos, que si tuviéramos una validación, por ejemplo, que hay aquí una validación. Voy a seleccionar este rango, datos, validación, permitir lista, origen, la lista que solo tengo esos dos valores, verdadero y falso, aceptar. Y ya todas las celdas han quedado validadas con una lista. Y especial. Celdas con validación de datos y me selecciona las celdas que tienen validación de datos. Ahí ustedes pueden hacer una comparación, se activan otras opciones, que les seleccione todas las celdas que tienen validación de datos o que les seleccione, si usted está ubicado en una celda, usted solo puede decirle, quiero saber qué otra celda tiene una validación igual a esta, igual en donde está usted ubicado. No. Entonces ahí puede ir usted explorando las opciones. Quedaron algunas por aquí en la pestaña Inicio, en buscar este IRA especial es el mismo cuadro que acabamos de ver. Fórmula ya lo vimos, nota, formato, esto es lo mismo. Seleccionar objetos, si quieren ustedes el panel de selección, aquí está. Ahorita esto es oculto. Vean, si yo lo hago visible, allí quedó. No sé qué es lo que hay ahí. A saber por qué quedó ese filtro ahí. Pero imagínense, uno no lo descubre, uno no lo ve. Aquí hay un comentario exactamente, vea, están ocultos. Pues ahí ustedes pueden ir como viendo qué es lo que hay, ¿verdad? En el panel de selección, qué es lo que está visible, qué es lo que está oculto, y algunas veces no nos damos cuenta de qué es lo que puede tener nuestro. Esas son las opciones de buscar y seleccionar. Termino el tema. Muchas gracias. Y Gracias a usted, licenciada. vamos a vernos mañana.
Gracias. Gracias. Muchas gracias, profe. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Gracias, gracias, licenciada. Un gusto, buenas noches.